Gregorio Huerchow, desde la CAME, dijo que es preocupante el panorama actual para las pequeñas y medianas empresas en Tucumán. El comercio ha caído un 22% anual y ha caído un 17% en lo que va del semestre. O sea, las dos actividades importantes en el circuito, digamos, productivo, que es la industria y el comercio, las dos han caído cifras bastante importante, en donde ya es un tema preocupante para lo que sea fundamentalmente las pymes. En esta primera etapa las pymes se han descapitalizado vendiendo el stock, en esta segunda etapa seguramente van a recurrir al crédito bancario, digamos, ha bajado la tasa, es un indicio bueno el hecho este, pero el tema del endeudamiento, cuando no hay, cuando caen las ventas, es también peligroso. Así que bueno, estamos en un momento, le diría, bisagra, en donde todo este semestre se ha trabajado por parte de las autoridades nacionales en todo lo que sea la macro, que medianamente creo la han encaminado, no la han solucionado, pero la han encaminado, y creo que hoy tienen que un poco más dedicarse a lo que son las pymes y la microempresa, más que en sí a la macro, ¿no?